Passem a la següent pregunta. Silenci, sisplau. Passem a la següent pregunta sobre la diversitat cultural. Pregunta que formula el senyor Fernando de Páramo en nom del grup parlamentari de Ciutadans. Silenci, sisplau. Qué poco están acostumbrados al control parlamentario y democrático los que quieren descontrol. Pero en cualquier caso, el pasado 7 de junio se iba... El pasado 7 de junio se iba a celebrar en el Aula Magna de la Universidad de Barcelona un homenaje. Un homenaje a Miguel de Cervantes, a todo un referente mundial de la cultura. Y digo iba porque finalmente no se pudo celebrar y el facha Cervantes no pudo ser homenajeado en la universidad pública de todos los catalanes. Como consejera de Cultura, señora Borràs, ¿piensa usted hacer algo? ¿Va a condenar usted esos hechos o va a seguir mirando para otro lado cuando no se puede homenajear a un referente de la cultura mundial como es el escritor Miguel de Cervantes? Gràcies, diputat. Respon la senyora Laura Borràs, consellera de Cultura. Moltes gràcies, senyor president, senyor diputat. Ah, que bonica aquesta imatge. És que no l'havia vist. M'agrada molt veure tots els diputats del grup de Ciudadanos amb aquesta defensa del Quijote de la Mancha, que com saben és un llibre que jo he estudiat, he treballat, tinc publicacions acadèmiques al respecte. Ahir mateix rebia una invitació d'un professor especialista en el Quijote de la Mancha de la Universitat Complutense que coneix la meva devoció per aquest llibre. Espero que l'hagin llegit tot, si no, com que el tenen preparat... Només volia acabar que el millor homenatge que es pot fer al Quijote de la Mancha és llegir-lo. Senyor de Páramo. No he oído condena, no he oído ninguna crítica a ese acto vandálico de insultos, de amenazas. Y es que no se puede normalizar lo que no es normal. No es normal boicots, insultos, amenazas cuando se pretende homenajear a Cervantes. No es normal tampoco que el partido que ha ganado las elecciones en Cataluña tenga que ir escoltado a Vic y que le insulten, que le miren con odio y que le insulten, en definitiva, rodeado en la plaza de Vic. Eso no es normal. Ustedes pretenden normalizar lo que no es normal y miran para otro lado. Despierten, gobierno del lazo amarillo, despierten de la realidad y aterricen en la realidad de Cataluña. Que en la realidad de Cataluña ocurren esas cosas que ustedes pretenden tapar. Y desgraciadamente hay división, aunque ustedes la nieguen. Pero claro, una consellera de Cultura lo que tendría que hacer, lo primero que tendría que hacer es denunciar que no se pueda defender la diversidad, que no se pueda defender la cultura en la universidad pública de todos los catalanes. Pero usted no lo ha hecho. ¿Pero cómo lo va a hacer usted si ha suscrito que el castellano es una lengua de dominación, como usted firmó en un manifiesto? Difícil que así pueda defenderlo. Su silencio habla por sí solo. Y una consellera de Cultura tiene que defender la diversidad por encima de si se lleva o no se lleva el lazo amarillo. Dejen de mirar la solapa de los catalanes cada día y piensen un poco más en el conjunto de los ciudadanos de Cataluña. Y como le digo, ya que los CDR, a los que ustedes defienden y blanquean a capa y espada, no permitieron que se pudiera celebrar ese homenaje, no permitieron que separara esos insultos, esas amenazas que se vivieron en la Universidad de Barcelona, nosotros haremos un humilde y pequeño homenaje, porque frente al odio, frente al insulto, una sola palabra, libertad. Sí, consellera, com vulgui. Sí, responc, no? Esperava la meva resposta? Jo sí, jo responc. Contra la intolerància, sempre. Ens hi trobarem, però, tots, contra la intolerància? Perquè nosaltres hi som, estem ben desperts, ens ha demanat que ens despertéssim, estem ben desperts, portem llaços grocs. I d'intolerància en patim tots, i contra la intolerància ens hi trobaran sempre, però hi hem de ser tots. No veure les coses. Vostè diu que normalitzem algunes coses i altres. Adonin-se de quina és la realitat que estem vivint. Comparteixin
la realitat que estem vivint. Miguel de Cervantes va saber molt de galeres. Ho explica en el Quijote, els recomano el Quixot. També l'episodi de la crema de llibres. També els episodis en els quals es condemnava aquesta repressió que ell va patir i que, per tant, espero que ens hi trobem tots contra la intolerància. Nosaltres, el govern de Catalunya, hi és sempre.